Miguel Bonetti, presidente de nuestros Leones del Escogido. José Miguel, como siempre, un placer tenerte en nuestra República Escarlata. Se consiguió el primer objetivo, que era pasar al round robin. Más allá de los tropiezos, el equipo alcanzó esa primera meta. Tu apreciación de todo lo que vive en este momento Leones del Escogido. Sí, claro que sí. Al final logramos que era el primer objetivo, que era llegar al round robin. Cuando uno está planificando la temporada, pues uno la planifica en cuatro etapas. Primero es hasta el 15 de noviembre, después hasta el final de la regular, después round robin y después Dios mediante una final. Y la verdad que este año fue un año súper difícil porque el plan que teníamos, pues a mitad de, quizá de, a principios de noviembre, pues se nos empezó a ir. Habían peloteros que teníamos programados para el año completo, como era el caso de Adelín, como era el caso de Liberato, como era el caso de Eric González, que se fueron, Iván también, que entre lesiones y que se fueron, pues. Y nada, hemos tenido que estar sobre la marcha buscando talento, viendo a ver qué aparece, llenando huecos. El manager fue la primera de las grandes paradas que nadie se estaba esperando, pues nosotros duramos meses entrevistando y buscando gente. Y realmente pues tuvimos buen ojo porque seleccionamos. Tuvimos tan buen ojo que Grandes Ligas se lo quitó. Nos lo quitó y realmente la idea con Box siempre era que durara varios años con nosotros aprendiendo la liga y siendo, digamos, el de calidad, como lo dicen ahora. Pero era más que para que lo aprendiera y yo creo que él asumió el trabajo, pero yo creo que él todavía no estaba listo para el trabajo y fue parte de lo que le dijimos. Y las puertas del club siempre estarán abiertas para él porque creo que es una persona que aportó, pero yo siento que todavía no estaba listo. Esta es una liga muy complicada, corta, donde dos o tres derrotas, pues hay que saber enfrentarla y hay que saber cambiar los ritmos y yo creo que esa parte pues no se logró. Y ahora con Luis, hemos hablado mucho con él, ha sido campeón los últimos dos años y él tiene fuego. En las veces que me he juntado con él y he conversado con él, veo en él algo que puede ser muy positivo. Yo creo que la gente sabe, pienso que la fanaticada reconoce que si hay un equipo que no contrata, en este caso saca, elimina, bota, como dice la gente, a los dirigentes por capricho son los Leones. Ha sido el equipo que menos veces lo ha hecho, ha sido el más respetuoso de la durabilidad de los dirigentes. El trabajo de la gerencia, José Miguel, ¿cuál es la impresión que tiene? ¿Cómo ha sido el aprovechamiento de las circunstancias, draft, contrataciones? ¿Qué puede decir de la gerencia a lo largo de esta temporada? La valoración, así es. Sí, mira, yo creo que José ha hecho un trabajo increíble. Yo creo que lo que le ha tocado a él lidiar con de todo lo que mencioné al principio, de Adelín, de Liberato, de Eric González, realmente él pudo haber tirado la toalla y no la tira. Continuamente está trayendo jugadores. Algunos buenos, otros no funcionan, pero eso es parte de todo. Y yo creo que la otra persona en este equipo que no le gusta perder y quiere ganar más que yo es probablemente José. Y yo creo que es su segundo año. Hay cosas que hemos cometido errores y de eso se aprende. Y yo creo que estamos bien. Nosotros tenemos un equipo ahora que verdaderamente no es el equipo con que terminamos. Tuvimos que reconstruir el equipo de la noche a la mañana y ese trabajo pues nada más lo logra un gerente dedicado con su equipo, buscando las oportunidades y viendo lo que era. Al quedar en tercero, pues quizás no teníamos las alternativas que quizás hubiéramos querido tener, pero salimos súper contentos con los jugadores que conseguimos, tanto con Obispo, que ya ha trabajado con nosotros anteriormente, y Gustavo Núñez, que era de nosotros, y yo creo que él por dentro se quedó con un deseo de probar que cometimos un error de haberlo cambiado y ahora podrá ser ese momento. O sea que no, yo me siento muy contento con José. No me siento contento con los resultados, pero como dije, es el primer juego del round robin y falta mucha pelota. José Miguel, ya como lo decías, una liga sin duda muy competitiva, un béisbol caribeño bastante difícil. Yo creo que en el béisbol del Caribe, si hay uno que es competitivo, es el de la República Dominicana. ¿Algo más que quieras agregar en estas además fechas navideñas? Le quiero desear a todos los fanáticos una muy feliz Navidad. Darle las gracias de parte mía de la directiva por el apoyo continuo que tienen, por creer en nosotros y no pierdan la fe que nosotros vamos por buen camino. Y agregar una cosa, mejoras ha habido, no hemos tenido que teñir la cabeza las últimas temporadas. Además, señores, años consecutivos, peleando un juego extra para pasar a la final. Yo creo que el saltito, este año muy probablemente puede ser el salto a volver a la final y claro, a seguir peleando. Este ha sido el mejor equipo de la década, José Miguel, y ahí ha estado precisamente este estilo gerencial y ejecutivo que han tenido los Leones durante los pasados 10, 11 años.
Sí, no, eso es. Y la verdad que no hemos terminado el trabajo, o sea que hay que seguir para adelante. Feliz Navidad, disfruten su cena, sus familiares y nos vemos aquí de nuevo el 27.